todos. Bienvenidos a los que nos están siguiendo desde cualquier lugar del mundo, en sus sillones y cómodamente preparados para la retransmisión de hoy. Menuda envidia que nos dan a nosotros, que estamos en la cabina de retransmisiones aquí, peladitos de frío. El tiempo ha decidido jugar también y ha sacado de titular a la lluvia, la cual esperamos que no cobre demasiado protagonismo. Va a ser todo un desafío para el cuadro arbitral. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Y da comienzo el encuentro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Se reanuda el juego sacando de banda. La pone dentro del área. Hombre, el envío era bueno, pero la defensa estaba muy bien, francamente, hay que reconocerlo. Despeja como puede. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Consigue meter el pie. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Ha estado, pero de verdad, sensacional. Prueba el disparo. A profundidad y velocidad, te despachan en un visto y no visto. Hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Balón para arriba. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Busca una buena jugada. La recibe. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Tiene que volver atrás. Está hecho un mago del balón. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Busca una buena jugada. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Abre el juego a las bandas. A ver qué se saca de la manga. Buen robo de balón y contragolpe. La ha dirigido de maravilla. Decide mandarla hacia adelante. Golpea hacia atrás en busca del portero. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Y la juega hacia la izquierda. ¡Balón arriba!
¡Qué buen juego de pies! ¡Se le va buscando el remate! Aparece para alejar el peligro. Se hace con ella. La devuelve hacia la medular. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón en largo. ¡Dispara! Muy, muy desviado. Esta jugada define lo que es un buen contragolpe, ¿eh? Perfecto contragolpe. Yo creo que mereció algo más. La manda arriba. La ha dirigido de maravilla. Los dos jugadores luchan hombro con hombro. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Aprovecha el hueco en esa banda. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. Esto huele a contraataque. Pueden tener una buena ocasión. Esa entrada le ha costado la falta. Del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. Solo un gol de diferencia, 1-0. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. La pelota salió y es saque lateral. Lo encara, a ver. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Busca destino. Ese balón no va a llegar a su destino. Busca una buena jugada. Empezaron tocándola muy bien, pero todo ese ímpetu se esfumó a poco de pisar el campo contrario. ¡Qué calidad! ¡No! ¡Demasiado largo!
y se viene un cambio de jugadores. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Balón en largo. Busca una buena jugada. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Y la cuelga! Ha interceptado el pase. Vuelve a enviar el esférico. Saque de esquina, pita el árbitro. Creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. Se las ha apañado para conseguir espacio. ¡Otro pase! Consiguen forzar un saque de esquina. ¡Ahora que tira! ¡Una parada de gran mérito! La manda lejos y no se complica. ¡Allá va el centro! ¡Magni le pega duro! Consigue sacar ese balón. Quiere subir el ritmo. La defensa debe replegarse. ¡Balón arriba! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Qué habilidad! Ese balón va buscando el segundo palo. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Optan por retrasar esa pelota. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. ¡Qué forma de irse! Golpea el esférico hacia el área. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Busca una buena jugada. La pone en busca de un rematador. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Decide jugar por la banda izquierda. Cambia el juego a la otra banda. Recibe el balón en una buena posición. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Grandísimo control. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pasan a la alternativa. Decide jugar por la izquierda. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. ¡Qué calidad! Cambio de orientación. Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido.
¡Balón centrado! ¡Pero qué bien la defensa! El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Es que esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias, Maldini, por estar aquí. Insisto, gracias a ti, Carlos.